Estamos. Sí. Falta mucho. Nuestras líneas están en la cima de esa colina. Anímate. Espere. Descansemos más. Ahora no, no hay tiempo que perder. No veo nada. Cochran.
Jaque Mate Rey 2, aquí Torre Blanca. Cambio. Jaque Mate Rey 2, aquí Torre Blanca. Cambio. Aquí Rey 2, cambio. Aquí Rey 2, cambio. Capitán, es Torre Blanca. Rompió silencio de radio. Torre Blanca, aquí Rey 2, cambio. No lo capto, Rey 2. Cambio. Se desvaneció. ¿Tiene idea de dónde puede estar? Debía hacer contacto con nuestras líneas aquí como a las 7. Entonces debe estar por aquí, al este de la colina. Llévate unos hombres y ve por él. A la orden. Halley, necesitamos esa información. Sí, señor. Jaque Mate Rey 2, aquí Torre Blanca, cambio. Jaque Mate Rey 2, aquí Torre Blanca, cambio. Jaque Mate Rey 2, aquí Torre Blanca, cambio. Jaque Mate Rey 2, aquí Torre Blanca. Torre Blanca, aquí Rey 2, cambio. Torre Blanca, aquí Rey 2, cambio. Rey 2. Se mueva, sargento. ¿Quién está ahí? No se mueva, está en un campo de minas. ¿Quién es? ¡Contésteme! Me llamo Miller, soy británico. Los ojos, ¿verdad? Deje de apuntarme, muchacho. Me le acerco para ayudarlo. De Dick Morrow. Y Rick Jason. Actor invitado, Fritz Weaver. Más vale que guarde la pistola. Necesitará de ambas manos. Lamento que su compañero esté muerto. Ahora, trate de seguirme paso a paso.
llegado. Eso es. Bien. Ya pasó el peligro, sargento. Descansemos un poco. Hay un árbol detrás de usted. Siéntese. Eso es. Ahí. Bien. Déjeme verle los ojos. No hay heridas ni quemaduras. Debe ser solo una concusión. ¿Solo una concusión? Sí, eso deduzco. Miller, debe llevarme a mis líneas. Ya le dije que lo ayudaría. No se trata solo de mis ojos. Tengo información, importante información. Está bien, pero usted también debe ayudarme. He venido arrastrando a un amigo gravemente herido. Tuve que dejarlo allá junto a los árboles cuando oí la mina estallar. ¿Y qué me dice el radio? ¿Trae uno? Lo siento, no. Ni siquiera sé dónde estamos. ¿Pero recuerda dónde estaba yo? Sí. Pues hay una colina ahí como a una milla. Nuestras líneas están en la cima. Escuche, habrá un avance nazi. Yo sé cuándo y dónde. Mandaremos a alguien para que ayude a su amigo. Lo siento, no puedo hacer eso, sargento. Mi compañero se está desangrando. Bueno, entonces yo me quedaré. Usted vaya a decirle... Lo siento, sargento, no tengo intención de abandonarlo. Una metralla me dio en la pierna esta mañana, pero... con su ayuda, creo que podremos llevarlo. Miller, no se lo estoy pidiendo, es una orden. Tengo el grado de mayor, sargento. ¿Mayor? Mayor... Mayor, espere. Si los alemanes vienen antes de que tomemos nuevas posiciones, nos harán polvo. No podremos detenerlos. Sargento, ya le dije que no voy a dejar a ese hombre aquí. ¿Volveremos todos juntos a las líneas o usted tendrá que irse solo? Iré por mi compañero mientras decide. Mayor. Mayor, no entiende lo que trato de decirle. ¡Nos harán polvo! ¿Qué clase de soldado es usted? Soy capellán, sargento. Capellán. Hoy presentamos la capilla de Punta Ávila. Averiguará que somos alemanes. Te estás desangrando mucho. No puedo dejarte solo. Él es joven y fuerte. Justo lo que necesitamos. Eres un soñador. Pero no dará resultado. Verás que sí. Quítate la guerrera. En mangas de camisa. Como cualquier soldado. Tranquilo, tranquilo. Debes tenerle confianza. Cuando lleguemos con el americano, no hables.
¿Ya decidió ayudarnos? No tengo alternativa. Tranquilo, tranquilo. No trate de hablar, capitán. Se está desangrando mucho. Sargento, que se apoye en su hombro. Sí. Eso es. Busquemos por ahí. ¿Qué es eso? Se oye como si hubiera agua. Un arroyo. Ahí adelante tendremos que cruzarlo. No recuerdo haber cruzado ningún arroyo anoche. Bueno, es más cerca por aquí. Quieto. Cálmate. Ya pronto llegaremos. ¿Cómo sigue? Ha perdido mucha sangre. ¿Qué hacían por esta zona? Pasábamos por este sector. Nuestro camión se perdió. El bombardeo lo destruyó. Desde entonces trato de llevar al capitán a un lugar seguro. ¿Cuántos había? 5 o 6. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Debe dejarnos aquí. Mayor, vaya y dígales que un batallón Panzer avanza por el valle. Más allá de la colina, cerca del cruce 3-0. 3-0, ¿entendió? Nos quedaremos juntos. Eso es definitivo. Capellán, ¿sabe cuántas vidas expone por salvar a 2 hombres? Volveremos a nuestras líneas, sargento, se lo prometo. Ahora ayúdenos, ¿quiere?
Hay un puente angosto. No podremos cruzarlo los tres juntos. Llevaré primero al capitán y volveré por usted. Sargento, usted quédese aquí. Eso es. Vamos. Volver con esos informes. Debemos matarlo ahora. No, Klaus. No hará nada mientras esté con nosotros. Además, si él no nos ayuda, morirás. No puedo llevarte solo. El sargento tiene razón. Nuestras vidas no cuentan. Sigue regresará nuestro ataque. No podemos correr ese riesgo. Si trata de escapar, debes matarlo. No. Debes hacerlo. Oh. Estoy a servicio de Dios. Pero eres alemán. No puedo prometer matar a un hombre. Entonces yo lo haré. Ahora hacerlo. ¿No entiendes, Müller? Estamos en guerra. Es mi deber. No. This is not a chapel, Miller. Cochran lo mató una mina. Miren sus cosas. Caje, tú vigila a Little John. Será mejor que dejes el radio. Los demás despliéguense y vean qué más encuentran. Rey 6, aquí Rey 2. Cambio. Parece ser un antiguo fortín francés. Creo que veo un poco de luz. Lo felicito, sargento.
sigue desangrándose mucho. Mientras más lo movamos, peor se pondrá. Capellán, ¿por qué no va por ayuda? Deben ponerle plasma. Se morirá si lo seguimos llevando así. Me temo que tenga razón. Hay una entrada por allí. Ayúdeme, sargento. So ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Alto ahí, sargento. Alto ahí, yo disparo. Sí, sargento. Los dos somos alemanes. Pero no tema nada. Me valí de usted, sí, pero solo para salvar una vida. Usted dijo que era capellán. Soy capellán. ¿Y qué hace entonces con un arma? Debe dar gracias que la tengo. Allá en el arroyo, Kraus quería matarlo. ¿Y por qué no lo hizo? Le prometí que yo lo haría. Tuve que hacerlo para salvarlo a usted. ¡No me obligue a matarlo, sargento! No tiene la menor probabilidad de volver a sus líneas estando ciego. Tal vez. Pero ya no le ayudaré a llevarlo. ¿Ahora qué piensa hacer? Tontos, ambos son tontos. Kraus quiere cometer un crimen para impedir que usted escape. Usted está dispuesto a morir. ¿Para qué? Están tan dedicados a la destrucción que no se dan cuenta que todo es en vano. ¿Y usted a qué se dedica, capellán? ¿A matarme si trato de salir de aquí? Si usted se va, Kraus morirá. Entonces máteme. Porque solo así logrará que me quede. Töten. Nicht. Lass mich
Ich hätte ihn töten sollen. Vienen del otro lado de la colina, teniente. Allí hay una fortificación. Registrémosla. Und ein Durchhör in Bunker. Auswärmen. Thank you.
Bajo intenso fuego, ¿qué ocurre? Sargento, levántese. Vamos, lo llevaré de vuelta por ti. Que alguien lo llevaba hacia abajo. ¡Alto el fuego! ¡Nuestro hombre está en la fortificación! ¡Fuera! Pero yo, tú y Kate rodeen por este lado. Nosotros iremos por el lado opuesto. Hay americanos más allá del claro. Nuestros hombres disparan desde los fosos.
Was geschieht? Wer gewinnt? No lo sé. Está en manos de Dios ahora. Mein Gott. Töte ihn jetzt. Si yo tuviera la información, él haría cualquier cosa por detenerme. Me mataría. Y a ti, si fuera necesario. ¿Verdad que sí, americano? ¿Verdad que sí? No contesto. Pero lo haría. Porque es su deber. El deber de un soldado. Es su deber matarlo ahora mismo. No. Mi conciencia no me deja matar. Oh, God. God.
Teniente, una división Panzer se prepara a atacar en el cruce 3-0. 3-0. Kirby, transmítelo. Tú cúbrelo. Teniente, uno de ellos aún vive. ¿Cuál de ellos? Se arrojó sobre la granada. Era un tonto. No. Era un capellán.